Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a hacer un hermoso proyecto. Este hermoso llavero, en forma de sombrerito, que también lo pueden utilizar para un ganchito, para un gancho de niña, para un arete, o sencillamente para un recuerdo. Puede ser de bautizo, de matrimonio, despedida, cualquier tipo de recuerdo, es un detalle hermoso. Es un sombrerito pequeño. Entonces ustedes lo pueden hacer muchos de estos para venderlos y esto es, estamos seguros que les va a salir. Para ello yo he utilizado un poquito de lana de algodón. En esta oportunidad voy a utilizar este color morado porque tengo varios de estos. Voy a utilizar una cinta delgadita, ¿no?, que hago para mis pequeños proyectos. Vamos a utilizar esto para el llavero y unos adornos. Ustedes le pueden poner cualquier tipo de adornos que ustedes tengan en su hogar. Siempre nosotras las manualistas tenemos diferentes cositas que vamos comprando. También voy a ponerle una pequeña rosa, pequeñita, una pequeña rosa. Ustedes, si no tienen esta cinta, también la pueden tejer en uno de los zapatitos. Quienes no me conocen, soy Ana María del Rincón de Ana María. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde tenemos muchos tutoriales. Y también ya vamos a empezar Navidad 2024. Entonces, empezamos. Yo lo voy a hacer doble para que ustedes lo puedan mirar. Es fácil y rápido. Cuando tengan alguna feria, alguna cosa, lo pueden hacer muy rápido para que tengan varios de varios colores con todas las lanitas que tienen. Entonces, lo que vamos a hacer es un anillo mágico. Un anillo mágico. Estoy usando lana de algodón y un crochet de 3.5. Acuérdense que el crochet va de acuerdo al grosor de la lana. Si es más delgadito, entonces tienen que usar un crochet de menor, ¿no? Menor. Si lo quieren más pequeñito, también ya saben ustedes que tienen que usar lana más delgada, lana o hilo más delgado. Entonces, empezamos. Hemos hecho un anillo mágico. Vamos a hacer tres cadenas. Dos, tres. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 18 puntos altos. 18 puntos altos o puntos enteros. 18. Yo en algunos casos, si es más delgadito, por ejemplo acá he hecho 20 puntos. Porque mi lana de algodón es bien delgadita. Para el tutorial estoy usando doble, solamente para el tutorial. Entonces, vamos a terminar los 18 puntos altos o enteros, todo alrededor. Regresamos. Entonces, ya hicimos los 18 puntos. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a jalar. Y ahora vamos a hacer puntos bajos. El primer punto, ponemos nuestro separador. Ponemos nuestro separador. Solamente el primer punto nada más y hace punto deslizado. Vamos a trabajar en la venita de afuera, ¿no? En el punto de afuera. Todo alrededor, los 18 puntos, vamos a trabajarlo por aquí afuera. ¿Para qué es ese detalle? Para que no salga la base del sombrerito. La base de la parte de arriba del sombrerito, ¿no?, para que tenga una diferencia. Entonces vamos a hacer todo alrededor
Cuando llegue acá, regresamos. Entonces ya hicimos. Ya hicimos los puntos bajos. Ya hicimos los puntos bajos detrás de la venita, ¿no? Entonces aquí queda como una tapita encima. Esa ha sido nuestra segunda vuelta. Cerramos de esta manera. Ya no hacemos punto deslizado, sino que de frente hacemos un punto bajo. De frente hacemos un punto bajo. Ponemos nuestro separador. Y la tercera vuelta vamos a hacer igual todo alrededor de puntos bajos. Así vamos a hacer cuatro veces los puntos bajos, ¿no? Los puntos bajos cuatro veces, sin aumentar nada. Cuatro veces. Aquí sí ya lo hacemos completo. Aquí sí ya lo hacemos completo. Agarramos todo el punto. Acuérdense que yo lo estoy haciendo con doble hilo para que ustedes puedan ver bien el trabajo. Entonces estamos en la tercera vuelta. Tenemos que hacer cuatro vueltas de puntos bajos. Entonces vamos a terminarlos las cuatro vueltas. Entonces ya hicimos las cuatro vueltas. Me ha salido más grande porque estoy trabajando con hilo doble y un crochet más grueso. Acá sí cerramos con punto deslizado. Y hacemos tres cadenas para subir. Dos, tres cadenas para subir. Sacamos nuestro. Ya no lo vamos a necesitar. Y acá hacemos dos puntos enteros en cada punto. Dos puntos enteros en cada punto. Si tenemos 18 puntos hemos hecho, entonces acá vamos a terminar con 36 puntos. Entonces tenemos que hacer toda la vuelta con 36 puntos. Dos puntos enteros o puntos altos en cada punto hasta terminar todo alrededor hasta terminar la vuelta. Entonces ya terminamos los 18 puntos dobles. Miren ustedes cómo se formó el sombrerito. Aquí hacemos un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta que hicimos. Hacemos un punto deslizado. Y para el borde vamos a hacer puntos cangrejo. Si no pueden hacerlo con el crochet un poco más grueso, agarran un crochet más delgado. ¿Cómo es el punto cangrejo? Como su nombre lo dice, es hacia atrás. A ver, voy a intentar hacerlo. Entonces es hacia atrás, jalamos, primer punto. Volvemos hacia el otro lado, jalamos y hacemos ese punto. Igual, estamos tejiendo en retroceso, como se dice, retrocediendo. Igual, este se llama el famoso punto cangrejo, que particularmente a mí me gusta hacerlo de esta manera, hacer este acabado de esta manera, porque lo veo más bonito. Miren ustedes. Y así hacemos hasta llegar al otro lado. Miren cómo queda. Miren cómo queda este bordecito. Entonces lo tenemos que hacer todo. Una vez más, ingresamos al punto, jalamos, llegamos y jalamos, regresamos, jalamos y regresamos. Entonces vamos a hacer todo alrededor.
Entonces así queda nuestro sombrerito. Acuérdense que yo he hecho con doble hilo, hilo de algodón, por eso a mí me ha salido más grande. Lo he tenido que hacer más grande para poder hacer el video. En este me salió más chiquito y en esta más pequeñito. Entonces, de acuerdo, si lo van a hacer en llavero, tenemos que seguir. Si lo van a hacer para gancho, sencillamente cortamos ahí el hilo, cortamos y desaparecemos el hilo y sencillamente después lo pegamos en estos ganchitos. Y listo, queda un ganchito, adornamos. Si lo van a hacer para el arete, también, pero si lo van a hacer para el llavero, entonces tenemos que primero perder el hilo y hacer un punto deslizado. Yo voy a cortar una de las hebras porque va a ser muy grueso para hacer lo otro, ¿no? Va a ser muy grueso. Entonces quito una de las hebras. Y ahora, dependiendo qué tamaño lo quieres hacer, ¿no? Sencillamente vamos a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dependiendo qué largo lo quieren ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es hacer puntos deslizados. 17 puntos deslizados. Uno por uno, 17 puntos deslizados. Con calma, con paciencia, ustedes lo hacen hasta llegar hasta acá. Ya hicimos los puntos deslizados y hemos cerrado aquí en la base donde empezamos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a jalar un ratito nuestro punto. Vamos a meter por aquí. Vamos a meter por aquí para nuestro llavero. Y luego vamos a pasar por aquí mismo. Jalamos el punto que hemos dejado. Jalamos el punto que hemos dejado. Y sencillamente vamos a perderlo aquí. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer un punto. Jalamos y cortamos. Si ustedes lo quieren más pequeño, dependiendo, si ustedes lo quieren más pequeñito, sencillamente le hacen, por ejemplo, 10, solamente 10, y queda más pequeñito, ¿no? Queda más pequeño, así como este de acá, por ejemplo, queda más pequeñito. Ya depende de ustedes. Ahora, lo que vamos a hacer es perder los hilos, ya con calma, ustedes pierden los hilos, todo. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a adornarlo. Vamos a adornarlo. Medimos. Medimos, luego lo pegamos con silicona. Si ustedes ya revisan para qué lado van a poner su cinta, si lo van a poner para la derecha o lo van a poner para la izquierda. En este sombrerito yo lo estoy poniendo para la izquierda, porque ya la mayoría lo he hecho para la derecha. Entonces sencillamente vuelven a pegar aquí. Vuelven a pegar
ustedes lo hacen con calma. Y aquí le vamos a poner, una rosita chiquitita que tengo yo. ¿Ven ustedes? Y sencillamente cortamos. Y queda así nuestro detalle. Bonito, vamos a esconder esto. Entonces así queda nuestro llaverito. Este pompón está en otra clase, así que visiten nuestro canal, ¿no? Visiten nuestro canal, suscríbanse a nuestro canal, revisen los otros tutoriales y denle clic a la campanita porque se vienen los proyectos navideños. Entonces, vean en nuestro canal donde les enseño cómo hacer este detalle. Le pueden ustedes adornar con otro, ¿no? Le pueden adornar con otro para hacer esto. Entonces, amigas lindas, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, hoy día les he enseñado un llavero que ya saben ustedes, lo pueden hacer para un recuerdo, para un gancho, para un arete. Para cualquiera de esos proyectos lo pueden hacer o sencillamente para vender. Estos llaveros se hacen con poca lana, se hacen muy fácilmente y muy rápido. Hasta nuestra próxima clase, chicas. Chao.